Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Ok, un gusto escucharles nuevamente. Bueno, vamos a la segunda parte, a la cual estábamos, habíamos dicho la mañana. Y el cual es el quiz, el que vamos a desarrollar con relación siempre a lo que es la señora Isabel II. Muy bien. Vamos a ver. Solo permítame compartirles la dirección para que se puedan conectar y empecemos ya el jueguito. Vamos a ver, creo que por aquí lo tengo. Solo un segundo. Un segundito. Ok, vamos a ver, aquí está. Vuelvo a repetir lo que vamos a hacer ahora, a jugar estos minutos que faltan, jugando con lo desarrollado en el documental.
Y va a haber premio para los y las ganadoras de este juego, ¿eh? Así que aquí está la dirección, chemiquiz.com 686899, ¿eh? Y si le sale a usted mucho más fácil poder ingresar, poder conectarse por el enlace, ahí se lo he compartido también, ¿eh? Para que se conecten. Tenemos 17. Bueno, los 17 nos vamos a conectar, por favor, ¿no? Empiecen a unirse. Ahí está la dirección. joinme.quiz.com. Solo agreguen el ¿cómo se llama? El código, el cual es 686899. 686899. Agréguenme, por favor. 686899. Ok, muchas gracias. Ya hay tres. Lemon, Magma, Camila, Eivor. Y hay tres de 17. Y hay tres. Vamos, vamos. Muy bien, ya tenemos cuatro con César, ¿eh? Cinco con David, seis con Alexandra. Muy bien. 7 con Constanza. Muy bien, muy bien. Ya vamos llegando al 50%. Vamos, ¿quién más se une? Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? Ok, vamos, vamos. Todavía tengo varios que no se han unido. 7 de 17. Me faltan 10, falta la mayoría. Vamos a ver, Ivonne. Muy bien, vale. Bienvenida. Adri. Diego. Daniela. Nefi. Mariana. Xochitl. Muy bien, muy bien, Ivonne. Perfecto, perfecto, Adri. Muy bien, ya hay 11. Tenemos a Lemon, Camila, César, Debbie, Alexandra, Constanza, Vale, Hernández, Ivonne, Adri, Abel. Vamos, vamos, 11. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se une? ¿Quién más se une? Vamos, antes estamos iniciando el juego para los que van ingresando. Para los que se acaban de incorporar, esta es la dirección. JamieQuiz, muy bien, dos más. JamieQuiz.com, ya vemos 13. El código 686899. O ahí está en el chat el enlace, ¿eh? Lo voy a colocar nuevamente para los que vienen llegando y lo puedan ver. Ahí está el enlace para que se puedan unir. Son 18 y habemos 13 conectados. De 18 que somos hay 13. Ahí que porfa. Si hay alguien que todavía se va a unir, que levante la manita para esperarlo. Que levante la mano. Si hay alguien que se va a unir para esperarlo. O escriba un mensajito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más que se va a unir? Levanta la mano para esperarle.
O abre el micrófono o escribe en el chat. ¿Alguien más? Muy bien, gracias Monterola, muy bien. Monterola, tenemos, tienes que ganar, Monterola, para luego ir directo al concierto. Muy bien, ¿quién más se une? Muy bien, Vani, Vani, te vas a unir, te esperamos, no hay problema. Ah, ya estás unida, perdón, perdón, ya te vi. Ya te has agregado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Que se vaya a unir? Levanta la manita para esperarlo. Ya estamos los de 19 a 15. ¿Ya nadie más? Levanta la mano si esperamos a alguien. ¿Nada? ¿Iniciamos? Bueno. Muy bien. ¿Profesor quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Vale. Que se una, que se una. Que se una, aquí lo esperamos, no pasa nada, Muy bien. Hay 16. Tenemos 16. ¿Quién más? ¿Quién más? 16 de 19. Solo 3 faltaron. De los 3 ya no. Levanta la mano a alguien de los 3 que falta. Si va a participar o iniciamos. Bueno, iniciamos. Buzos, que el ganador, los 3 primeros lugares tienen premio. Premio, premio, Yo me voy, muy bien, Vane, bien, 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 muy bien. Los 3 lugares, los primeros 3 lugares tienen premio y yo me encargo de llevárselos a la puerta de la casa, Así es que vamos a ponerle ganas a esto. ¿Ya nadie? Bien, vámonos entonces con todo. Iniciamos. 1, 2, 3, 4. Cinco. Bueno, con todo. Muy bien, bárbaro. Bien, Tere, vas con todo.
Thank you.
Poderte quedar con todo.
venga. Segunda, ¿cómo era? Tienes toda la oportunidad para hacerlo. Arriba, avanzando. Ya está. Ya está, ya lo veo. Oh, ya está avanzando. Ya nadie lo puede bajar ahí. Por favor,
lo cancelo aquí, pero no me voy a dar. Excelente, Vane, te va a llegar por ahí a la puerta de la casa el premio, el premio. Bien, vamos a verlo rapidito, cómo es que estaban las respuestas, La regencia de María Cristina fue entre 1833 y 1848. 8 personas contestaron correctamente, el 50% de precisión. La pregunta 2. ¿En qué lugar se da una sublevación que permite a los liberales progresistas llegar al poder en 1836 durante la regencia de María Cristina? En un lugar llamado La Granja. 8 contestaron correctamente, 50% de precisión. Vamos a dar la pregunta 3. ¿Cómo se llama el líder progresista que abolió el antiguo régimen durante la regencia de María Cristina y llevó a cabo una desamortización? Es un señor llamado Juan Álvarez Mendizábal. 5 jugadores contestaron correctamente y hasta aquí sí estamos menos del 50, 31% de precisión. En la 4, ¿qué es una desamortización? Bueno, una desamortización es la expropiación de tierras por parte del Estado y su venta en subasta pública. 15 contestaron correctamente, Estamos hablando del 94% de precisión, casi todos, La 5, a la dimisión de María Cristina, ¿quién le sucede en el trono? Correcto, El general Espartero. 11 dijeron el general Espartero, El 69% de precisión. En la pregunta 6, ¿cuál es el orden correcto de los periodos del reinado de Isabel II? La regencia, la década moderada, viene progresista y la descomposición del sistema de salud. 5 contestaron correctamente. La pregunta 7, ¿la década moderada fue entre los años de 1843-1854? 10 jugadores han contestado correctamente. Pregunta 8. ¿Qué general controló gran parte de la década moderada? 10 han contestado correctamente diciendo que es el general Narváez. Correcto. De estas medidas, marca las 3 que se llevaron a cabo durante la década moderada, Elaboración de un código penal, firma de un concordato con la Santa Sede y creación de un sistema de instrucción pública. Eso es correcto. Muy bien. Vamos a la siguiente. Para mantener el orden en el medio rural, el duque Ahumada fundó en 1844 la Guardia Civil, que sustituyó a la Milicia Nacional. 7 contestaron correctamente. El pronunciamiento de Vicálvaro fue una revuelta popular en 1854, liderada por quién? Por el general O'Donnell. 4 jugadores contestaron correctamente. El viene progresista se dio entre los años de 1854-1856. 11 han contestado correctamente. La desamortización de Madoz en 1855 afectó los bienes de comunales y del ayuntamiento. 11 han contestado correctamente. Y ya para ir terminando, el partido de carácter centrista que
Al general O'Donnell fue la Unión Liberal. 7 han contestado correctamente. Y luego, pues, la pregunta 15, ¿entre qué fecha se dio la descomposición del sistema de isabelino? Del 56 al 68. 7 jugadores contestaron correctamente. Y luego, durante la descomposición del sistema isabelino, ¿qué 2 partidos se alternaron al poder? Ah, fueron los moderados y los unionistas. Solo uno contestó correctamente, solo uno. Esta es la más bajita, con el 6%. Y luego, con la 17, durante la descomposición del sistema, España inició una política colonial. ¿A dónde? En Indochina, en México y en Marruecos. 6 han contestado correctamente. Y el nuevo Partido Demócrata era partidario de el sufragio universal masculino. 5 dijeron que esa era la respuesta. Y la 19, la grave crisis económica iniciada en 1866, se debió a la mala política económica española, la inversión en el extranjero y a la guerra de sucesión en los Estados Unidos. 4 contestaron correctamente. Y la antepenúltima dice, marca 3 causas del desprestigio del reino de Isabel. Segunda, que supusieron su caída. 1, descontento social. 2, la vida personal de ella. 3, la crisis económica de 1866. Y bueno, está la última, son 20 preguntitas entonces. Hasta ahí que estamos. Vamos a verlos. Ahí vamos a integrarlos. A los que se me quedaron fuera. Ahí estamos. Ya estamos todos. Estamos todos dentro, los 16. Chicos y chicas, muchas gracias por estar todas las horas de clases presentes, por estar ahí siempre al pie del cañón. Les agradezco enormemente. Esta fue nuestra última reunión del periodo 4 y del año. Luego, la próxima semana, el día viernes, pues hay una feria de logros. No tendremos clase. Y ahí nos vamos a ver, primero Dios, si Dios lo permita, hasta el segundo año de bachillerato. Promo 2022. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Y bendiciones a cada uno de ustedes. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Adiós, profe, gracias. Adiós, muchas gracias a ustedes.